En primer lugar, muchas gracias por estar aquí un sábado por la tarde y aguantar hasta la última charla. Y yo personalmente, después de la charla de Pepe Vila de antes, me siento un poco ralpígono ahora mismo. O sea, el conocimiento que ha explicado antes ha sido espectacular. Así que espero que la charla sea interesante y que deje buen lugar, ¿vale? Ya nos han presentado, somos Daniel González y Jesús Alcalde. Trabajamos en Zero Links y en Osane Consulting. Y Jesús, aquí a mi lado, es uno de los tíos de las personas que más saben de seguridad y de desarrollo seguro en este país, aunque muchas veces lo quiera matar. Y ahora mismo os voy a dar una razón por la que muchas veces le quiero matar. Importante, antes de empezar, recordatorios. Esto no es una charla de DevOps, ¿vale? El título da un poco de lugar a engaño. Es una charla sobre hacking en entornos de DevOps. Segundo, muchos de los conceptos los vamos a dar por sabidos por falta de tiempo. De hecho, si en el primer ensayo tardamos casi 1 hora 45, por lo cual hemos recordado mucho, mucho. Tanto que Jesús ha decidido no grabar las demos y puede que te acabemos muy, muy rápido. ¿Vale? Cruzad los dedos, por favor. Y lo tercero, esta investigación la vamos a liberar y la idea es que más gente la pueda continuar, ¿vale? Nosotros hemos iniciado el proyecto, pero nos gustaría que el resto de gente que estáis aquí podáis continuarlo, que no sea algo que muera. Vale, he dicho que íbamos a dar muchas cosas por supuestas, pero me gustaría hacer un pequeño resumen, porque esto es continuación de la charla que dimos el año pasado en RootedCon, ¿vale? En donde presentamos un escenario ideal en el que las empresas hacían toda la seguridad siguiendo todo el ciclo de vida seguro, seguridad participada de principio a fin, todo era perfecto y aún así un atacante, una persona maliciosa, podía acceder a los sistemas y podía robar información, podía sacar secretos. Entonces, a nosotros nos dio que pensar, ¿vale? Al que quiera un poquito de clickbait, ahí tenéis un QR con la charla del año pasado para que podáis echarle un ojo, porque la gran mayoría de los conceptos que vamos a presentar están ahí explicados, ¿vale? Entonces es bastante interesante. Y otro recordatorio que quiero hacer es que en prácticamente todos los sitios, los entornos de desarrollo están autogestionados y sin supervisión. Que levante la mano el que en sus empresas tengan un equipo que se dedica a controlar la seguridad de los Jenkins, los Jiras, los Git. ¿Hay alguna mano Sí, levantada? ¿eh? Bien. Esto es una rareza. Es muy, muy raro, ¿vale? Y lo segundo es que, aunque vamos a hacer cosas en Jenkins, no solo Jenkins es el que tiene problemas, ¿vale? La gran mayoría de las herramientas de seguridad, de desarrollo, tienen problemas en su seguridad. Vale, hemos acabado con un poquito la parte de introducción de la charla del año pasado. Y es que después de la charla del año pasado, cuando acabamos, dijimos, bueno, hemos demostrado un problema, hemos presentado cómo se puede explotar, pero ¿y ahora qué? Tampoco vimos que nadie en la comunidad empezase a tomar ideas, a generar nuevo conocimiento sobre los entornos de desarrollo de DevOps. Así que nos juntamos el equipo, pues Elena, Palma, Jesús y buena parte del equipo de Zero Links. Y dijimos, oye, esto hay que hacer algo más. Entonces decidimos hacer una investigación de cómo automatizar todo este proceso. Para automatizar este proceso, lo primero que tuvimos en cuenta es el flujo típico que se tiene en un desarrollo de DevOps. Tenemos nuestro grupo de desarrolladores, ¿vale? Que tiene sus herramientas de control de versiones, donde van subiendo todos los cambios y donde se pueden recuperar versiones de código anteriores. Esto es bastante importante y lo veréis luego el porqué. Estos controladores de versiones están conectados habitualmente con los servidores de integración continua y con las herramientas de administración de tareas. Las herramientas, los servidores de integración continua, los que hayáis estado en la charla de Cron, habéis visto ya un poco la explicación de qué es y qué peligrosos pueden llegar a ser. Son herramientas al final que te permiten automatizar tareas. Por lo cual, como alguien se meta ahí dentro, tienes un problema. Y luego toda la parte de la administración de tareas, para actualizar los tickets y que los desarrolladores sepan qué tienen que ir haciendo en cada momento. Todo esto
habitualmente hace que el servidor de integración continua se automatice con el administrador de tareas y que tengas también las herramientas de mensajería para que puedan tener directamente las comunicaciones. Vale, esta sería la visión que se tiene en un flujo de desarrollo, ¿vale? Son una moto ágil, que son capaces de moverse por cualquier tipo de entorno sin tener ningún tipo de problema. Pero nosotros decidimos plantearlo desde un escenario de seguridad y plantearlo con otros tipos de actores, ¿vale? Al final nosotros tendríamos 5 actores: las personas, el código, los procesos de integración, los procesos de despliegue y los grandes olvidados, que son los sistemas. Porque todo esto al final está corriendo en una serie de sistemas. En las personas, pues ahí tendríamos las herramientas de mensajería, pues tipo Slack o Discord. En el código, GitHub, Bitbucket, o sea, herramientas que se suelen utilizar en prácticamente las empresas. Integración continua, Jenkins y Bamboo. Pero vaya, en despliegue también tenemos herramientas como Jenkins y Bamboo. Y en sistemas, pues bueno, cada uno suele poner el sistema que pueda necesitar o que tenga su compañía. ¿Qué pasa? Que no son silos, no están aislados. Se comunican entre ellos. ¿Con qué se suelen comunicar? Con herramientas de gestión de equipos como pueden ser Jira o Trello. Y sus configuraciones, por lo menos en despliegues y sistemas, son comunes. Visto así, parecería que todo está separado, ¿no? Pero si estamos viendo que en despliegue e integración las herramientas son las mismas, quiere decir que esa foto no es correcta, no están separados. Por lo cual ya tenemos un pequeño problema, y es que es habitual que tengas una incidencia en un despliegue y al final acabe en una incidencia en un Jira y estés reportando información interna de la compañía que no debería estar en ese punto, ¿vale? Y desde un punto de vista de seguridad, ¿qué es esto? Pues son un montón de secretos que te están dando información y estás cogiendo valor añadido, estás cogiendo cosas que durante un ejercicio de hacking, un red teaming, te van a estar dando un posicionamiento bastante mejor que si no hubieses sido capaz de acceder a esta información, ¿vale? Entonces, digamos que nuestra moto en seguridad es algo más parecido a esto, ¿vale? O sea, sí, funciona, es una serie de engranajes, se van moviendo, pero creo que no es lo más óptimo para moverte. Entonces, cuando estamos en el cine, habría que meterlo alguna vez, ¿no? La musiquita. Decidimos que esto había que automatizarlo y montar una pequeña herramienta. La íbamos a presentar aquí en exclusiva, pero bueno, hemos tenido algún leak. Habéis visto las reviews que hay un poco en Twitter. Y en general, la herramienta y la suite de herramientas se han generado para que todo este proceso de revisión de seguridad de los entornos sea sencillo. Porque creemos que la gente no está entrando a revisar este tipo de cosas porque no es algo sencillo. Al final nos gusta lo de las herramientas de botón gordo. Suena feo, pero gustan. Entonces hemos intentado montar una pequeña herramienta, una suite de herramientas de botón gordo para esto. Que decidieron ponerle un lema, que para mí sonaba como eso, y que, Jesús, ¿puedes decir más o menos? Sí. ¿El trabalenguas? Bueno, la herramienta se llama Flowlinks, la suite de herramientas, y pues nada, la herramienta perfecta para detectar fallos de seguridad en flujos de DevOps. No sé. Se entiende, ¿no? Sencillo. Ahora en inglés. Ahí la garganta. Vale. Y otro motivo por el que decidí matar a Jesús, y es que digamos que esto era una herramienta que ya habíamos empezado antes de echar el paper en Node, y decidió que las herramientas buenas se hacían en Go, que todo lo que habíamos hecho no valía. Así que había que empezar de nuevo en Go, lenguaje que ninguno de los dos sabíamos programar. ¿Alguien con conocimientos en Go en la sala? ¿Lo ves? No, hay gente, ¿no? Sí, yo sé que hay gente. Ya verás con los años cómo esto cabeza y más. Claro, pero decidió que un mes antes de router debíamos cambiar toda la herramienta. Así que nada, ya empezamos con toda la parte de la demo y la parte técnica para que veáis cómo funciona todo esto. Pero que sepáis que es una herramienta que hemos decidido hacerla siguiendo la filosofía de DevOps. Al final estamos metiéndonos en los entornos de DevOps para su seguridad, pero vamos a seguir la misma filosofía. No es una gran herramienta, sino que son distintos módulos, cada uno para distintas funcionalidades. Y es gratis.
la vamos a compartir de manera libre para que todos podáis colaborar en ella. Cedo la palabra a Jesús, que va a empezar con el primero de los módulos, el de control de versiones. Vale. Bueno, como os ha comentado antes Dani, hemos visto un poco los distintos silos que hemos identificado. Nos vamos a centrar hoy especialmente en dos, en la parte de control de versiones y de integración continua. Entonces, con respecto al control de versiones, pues nos vamos a centrar obviamente en Git. Damos por asumido que todos sabemos qué es Git o para qué se usa, pero nos gustaría recalcar un par de aspectos básicos. Y es que Git es una base de datos distribuida que se guarda en una carpeta llamada .git en local y que está oculta, ¿vale? Ahí es donde sucede la magia. Si lo abrimos un poco, vamos a ver que al final tenemos un montón de archivos cuyo nombre es un SA1. Esto es debido a que Git organiza todo en objetos y para verificar su integridad lo que genera es el hash de ese archivo que es un SA1. Estos objetos, a su vez, pueden ser pues, o referencias, o commits, o blobs de datos donde se almacenan los objetos, que, como ya sabréis, son SA1. Vamos, al final Git es algo así como SA1 por todos lados, ¿no? Pero lo importante y lo que queremos hablar aquí es de la información que está contenida en un repositorio de código. Si nos vamos a la unidad más básica de un repositorio, que podríamos considerar que es el commit, que espero que todos más o menos hayamos visto a la vez un commit, pues vamos a tener mucha información. Por un lado vamos a tener identificador del commit, que como he dicho al final es un hash SA1, que procede del resultado del resto del contenido. Tenemos las ramas o las referencias, es decir, pequeños punteros que nos dicen estoy en este commit concreto. Si nos fijamos en la línea de abajo, vemos ahí que pone merge y dos identificadores más. No deja de ser una parte reducida de un hash que hace referencia a los padres de este. En este caso, este commit está sacado del código fuente de Jenkins y simplemente al ser un merge, pues tiene dos padres, uno de una rama y otro de otra. Luego también tenemos el contenido, es decir, lo que el desarrollador ha tenido a bien escribir identificando qué cambios se han realizado. Luego, por otro lado, tenemos la fecha. Cabe destacar que la fecha también incluye la franja horaria. Si os fijáis ahí, es M-700. O sea, no solo es la fecha donde se ha hecho el commit, sino también en qué momento y podremos saber la latitud y longitud donde se ha podido realizar. Y por último, la persona que ha comiteado esto, que no dejan de ser algún desarrollador en la sala. Bueno, darles un aplauso, hombre, aprovechemos. Claro que sí, joder. Vale. Esto lo queremos recalcar por dos cosas. Desde el punto de vista de una empresa, ¿cuántos de los aquí presentes están en equipo de desarrollo, hay equipo de desarrollo en su compañía, que ponga limitaciones en este campo? Porque al final es un campo que tú configuras como usuario. ¿Hay alguno en el que tenga algún tipo de restricción? Pues justo ahí vamos. Muchas veces esto ni se mira. Y tú puedes poner lo que quieras. Si nos hemos encontrado en alguna compañía que el campo este pues es un simple admin, porque es un usuario genérico. Pero a veces también nos encontramos que son usuarios y correos personales, que quizá no deberían estar ahí. Pero también sucede al revés. Encontramos que gente que esto lo tiene configurado en su portátil de trabajo, por ejemplo, con el correo corporativo, y luego desarrolla algo para una herramienta open source, por ejemplo, y publica el correo de trabajo. Con lo cual, se está liqueando ahí información que quizás no debería estar. Otra de las cosas de las que queremos hablar son de estas referencias o ramas. Al final, por ejemplo, un tag, no vais a ver lo que es, al final es una etiqueta que dice, por ejemplo, versión 1.0.0 y lo que hace es apuntar a un commit en concreto. Y una rama pues, es una bifurcación del trabajo que está haciendo un grupo de desarrolladores, ¿no? Esto es importante y me gustaría hacer una pequeña demo con esto. Y para ello voy a abrir aquí una pequeña máquina virtual. Vale, tengo aquí ya preparado. Creamos ayer un repo de prueba que ya tenemos aquí preparado, está público pues si a uno le da por acceder. ¿Qué tiene? Pues bueno, nome commits, dos ramas. Si vamos a ver un poco los commits, pues vemos pues, como todos, pues tienen, aquí tenemos el identificador, ese hash del que hablábamos antes, pues la persona que lo ha hecho. Nos echamos ayer una mano nuestro querido amigo Linus. Y pues por ejemplo, si abrimos un commit cualquiera, por ejemplo este que está adrede, obviamente, pues hemos puesto eliminado certificado, ¿no? Vemos que entre ellos tienen referencias también de quién es el padre. Si abriéramos el padre, pues vamos al commit anterior. Está todo relacionado, ¿vale? Al final hay una estructura de datos de árbol que relaciona todo. Si yo me copiase este commit, que al final está en la URL, si yo desde el repositorio abro una rama, por ejemplo, la rama pruebas, vemos que en la URL, no sé si se verá, está cargando aquí, pone pruebas. Eso al final es una referencia, pero es que un commit en sí también es una referencia. Entonces,
Si yo pego este commit, GitHub de manera instantánea me devuelve cómo estaba todo el repositorio en ese momento concreto. En el que, por ejemplo, aquí vemos que hay, en este caso, este archivo, que es un certificado privado que no debería estar ahí. Puede parecer una tontería, pero en este caso, por ejemplo, tenemos el repositorio clonado. ¿Veis? En este caso no tenemos ese archivo, pero con un comando simple de GitHub, como checkout, podemos irnos a un commit en concreto y lo tenemos. Que si yo lo abro, es una clave privada. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Es que cuando tenemos acceso a un repositorio de código fuente, lo que la mayoría de la gente puede pensar es, ¿tienes acceso al código fuente? No, queridos, lo que tenemos acceso es a todo su ciclo de vida. Es decir, a todos los cambios que han pasado por ese código, quién ha hecho esos cambios, en qué momento, con lo cual hay mucha información. Ahora mismo habéis visto algo parecido a esto. Yo he subido sin querer una contraseña y la he borrado. Por favor, no hagáis esto. Yo negaré haber hecho esto a toda costa, aunque quede grabado. La manera correcta es, os hemos dejado un enlace de cómo hacerlo de manera correcta, ¿vale? Nos hubiera gustado meterlo en la charla, pero no tenemos mucho tiempo, así que os recomendamos que le echéis un vistazo, sobre todo por si alguna vez os sucede. Deja un segundo, que lo estoy manejando. Ahora ya viendo un poco la chicha que podemos encontrar en un repositorio Git, podemos hacer un pequeño ejemplo de cómo sería extraer información de Git. Ya no tanto el código, sino pues, la metainformación que hemos encontrado aquí, ¿no? Pues con este simple comando, que yo creo que a simple vista se entiende perfectamente, vamos a extraer los usuarios de un repositorio, además ordenados por número de commits. El resultado sería algo como esto. Vale, os estoy vacilando un poquito. Esto no es sencillo, ni mucho menos. Esto lo hacemos frikis como yo y cuatro más. Porque al final esto es muy costoso, muy manual, tienes que currarte unos scripts muy específicos para hacer la información y lo más importante, necesitas tener ya el repositorio clonado. Es un poco complejo. Y es por esto que nos planteamos hacer una serie de herramientas que nos facilite extraer todo este tipo de información y detectar posibles fallos de configuración, como lo que hemos dicho, de cambiar los usuarios. De los que estáis aquí, ¿cuántos habéis planteado que esto pudiese llegar a ser un problema? Nadie, ¿no? Y ahora bien, vamos con la primera demo. Que a lo mejor puede durar poco. Primer momento de tensión. Vale. Joder. No sé qué tal se ve. Vale. Bueno, vamos a presentar la primera herramienta, ¿vale? Está, como bien hemos comentado, está programada en Go, con lo cual al final es un binario que se instala. Que le hemos llamado Flowlinks Version Control, ¿vale? En esta herramienta vamos a tener tres funcionalidades principales, pero lo más importante recalcar es que es modular. Está compuesta por pequeños módulos con la idea de que se pueda ser mantenida por la comunidad y permitir ir ampliando estos módulos. Las funcionalidades básicas son la de listar información de esos módulos, buscar información dentro de esos módulos y hacer un escaneo. Al final es lo que ha comentado Dani antes, una herramienta de botón gordo que me dé todo. Si vamos a ver los módulos, pues vemos que tenemos un módulo de autores, uno de ramas, uno de commits y uno de archivos, que al final es un poco lo que hemos comentado antes, ¿no? Vamos a hacer una primera ejecución, lo voy a hacer con el verbo time para que veamos un poco lo que tarda. En este caso, pues vamos, por ejemplo, a listar los autores de ese repo que hemos visto antes, ¿no? Me voy a copiar la URL, la verdad. Pero bueno. Vale. Ahora va a clonar el repositorio. Dato importante, lo hace en memoria, no es necesario que lo clone. Ya habéis visto, en apenas un segundo. Tiene un poco de trampa porque el repo es muy chiquitito, si no tardaría un poquito más al clonar. Pero mirad qué información ya nos está dando. Está catalogada, nos lo devuelve en formato JSON, nos agrupa a los usuarios, tanto por email. En este caso podemos ver que mi email está asociado también a un email de GitHub. Esto es porque en algún momento he hecho un commit desde el propio GitHub y queda registrado. También podemos ver, por ejemplo, que hay un email de la Linux Foundation, en este caso nuestro amigo Linus, que nos ayudó, y también los agrupamos por nombre. No os imagináis lo que sucede si esto lo lanzo en un repositorio público de open source, que lo hemos llegado a hacer, la cantidad de información que aparece ahí. Hemos llegado a encontrar personas con tres emails distintos de tres empresas distintas, porque posiblemente haya sido colaborando en el proyecto y haya ido cambiando de empresa, simplemente. Otra de las funcionalidades que podemos realizar es la de buscar información. En este caso, vamos a buscar, por ejemplo, el término merge. En, por ejemplo, pues, los commits
con las ramas, ¿vale? Otra de las funcionalidades también, al final no siempre vamos a tener un repositorio publicado por ahí, a lo mejor ya tenemos una carpeta en la que tenemos el repositorio, en este caso podemos hacer de manera local, como ya habéis visto, lo tengo guardado en documentos. Vale. De igual manera, pues, nos devuelve lo que ha encontrado. Ya veis, tarda apenas nada y ya nos devuelve toda la información que ha encontrado con ese término. Esto está pensado para poder ser usado con expresiones regulares. De manera, voy a hacer una expresión regular muy, muy simple y muy chorra, que es... oye, búscame esto, pero no seas case sensitive. Me da igual si la M está mayúscula, minúscula, si la E está mayúscula. Anda, parece que ya me da más información. En este caso, pues lo que nos ha devuelto es un commit en el que se está haciendo el pull request, que la M va en mayúscula. Y dato importante aquí también, en este caso, el merge request se ha realizado desde GitHub y GitHub por defecto firma los commits. También recuperamos esta clave PGP con la que se podría extraer aún más información. Y ya por último, vamos, por ejemplo, a escanear todo lo que encuentres. En este caso, por ejemplo, dentro de los archivos, de igual modo en el repositorio que tengo en local, pero vamos a extraer este resultado, por ejemplo, porque queremos trabajar luego con él, le decimos, oye, exportamelo en formato JSON al archivo, no sé, rooted. Ya está. Si abrimos el archivo, bueno, pues vemos la información que nos ha encontrado. En este caso, obviamente estaba preparado para la demo, pues nos ha encontrado secretos, al final, una contraseña hardcodeada, un IP que a lo mejor no debería estar ahí, un usuario que quizás no debería. Nos dice también el archivo en el que se encuentra, el tamaño de ese archivo, los permisos que tiene, la fecha en la que se creó, la última actualización de ese archivo. También nos ha encontrado, por ejemplo, ese certificado. Aquí no estamos redescubriendo, no estamos inventando nada. Ya hay herramientas que buscan secretos en repositorios. La gracia es hacerlo de manera centralizada, pudiendo buscar más información. Volvemos por aquí. Vale, ahora el segundo gran bloque, la parte de integración continua. Obviamente, podemos hablar de muchas herramientas, pero vamos a centrarnos en Jenkins. Aparte de que es por la que más conocemos, también es la más usada. Sí, ¿no? El año pasado ya demostramos que estaba bastante reventado y pues, nos ha parecido bien seguir continuando reventándolo. ¿Vale? De igual modo, no vamos a explicarle a nadie qué es Jenkins, pero sí nos gustaría que entendiésemos de qué se compone por debajo. Pues Jenkins, en primer lugar, tiene workers, que son las máquinas al final. Jenkins lo que va a hacer es ejecutar tareas. Pues lo que tenemos son esas tareas, o sea, esas máquinas donde se van a ejecutar las tareas, ya sea un contenedor Docker, una máquina virtual o un servidor en la nube, al final tiene que haber algo que ejecute esto. Luego tenemos los jobs. Los jobs no deja de ser una tarea programada, es decir, que alguien ha decidido desarrollar con las tareas que tiene que realizar. Pues, por ejemplo, descárgate el código, compílalo y súbelo hasta el repositorio o súbelo o desplégalo en este servidor, ¿vale? Y los builds son cada una de las iteraciones que se producen en un job, es decir, cada una de las ejecuciones que ha tenido este job. Pueden ser fluctuosos o no, es decir, puede haber salido bien o no, pero al final queda un registro de todo lo que se ha ejecutado. Claro, la realidad es que no solo se limita a esto, al final tenemos un compendio de usuarios que tienen acceso o dejan de tener acceso, con sus permisos, una serie de credenciales necesarias para clonar según qué repositorios, para desplegar según qué servidores. Tenemos también necesariamente que configurar de alguna manera cómo está integrado en nuestro sistema, con lo cual es mucho más amplio. Profundizando un poco en todo ello, pues al final vamos a tener, dentro de los builds y los jobs, nos vamos a encontrar, pues a priori lo más sencillo es que alguien por error hardcode una contraseña, pero realmente hay más información aquí. Podemos saber dónde están almacenados los repositorios, qué herramientas se están usando para integrar, cuál es el proceso que se está siguiendo. Luego los plugins. Jenkins es una herramienta que está pensada para integrar, es decir, que tiene que entenderse con todas las herramientas o la mayoría de las herramientas que se utilicen para el desarrollo. Es decir, que dentro de los plugins simplemente ya podemos saber información, son como metadatos de una compañía, por ejemplo, de lo que tiene. Si yo, por ejemplo, encuentro que existe un plugin para integrarse con Trello, pues posiblemente esa compañía tenga Trello por detrás. Los usuarios. Han visto, me gusta mucho porque muchas veces Jenkins se deja abierto y da igual, que entre quien sea. No, como está dentro de la compañía, es interno, no pasa nada. Otras veces se utiliza la propia base de datos de credenciales de Jenkins y entonces tienes que ir dando de balta mano. Y otras muchas, que es lo más común, directamente se utiliza el directorio activo de una compañía para autenticar a los usuarios, que no autorizar. De modo que cualquier usuario que esté dado de alta en el directorio activo puede entrar a Jenkins.
pues a lo mejor la secretaria de dirección no tiene por qué entrar a Jenkins, pero bueno, directamente se encargan a nivel perimetral de que haya una regla del firewall que no le permita entrar. Pero ¿qué pasa si yo a la secretaria de dirección le he robado las credenciales? Voy a seguir teniendo acceso a Jenkins. El código fuente. Es obvio, al final, si yo necesito hacer algo con el código fuente, necesito tener acceso al código fuente. Pero como hemos dicho, no solo el código fuente, tengo el repositorio completo. ¿Por qué? Porque Jenkins lo que hace de primera instancia es, me clono el repositorio y en cada una de las iteraciones lo que voy haciendo es actualizar ese repositorio. Para ello tiene un espacio especial, llamado workspace o espacio de trabajo, donde almacena de manera temporal ese estado del código. Si tengo acceso a Jenkins, podría tener acceso al repositorio. Y por último, los sistemas y las configuraciones. Como hemos dicho, Jenkins tiene unos workers donde se están realizando las tareas. Si yo puedo saber dónde están desplegados estos workers, pues podría saber, por ejemplo, qué nubes está utilizando la empresa, qué servidores utiliza, etc. Al final, todo esto está orientado a, vamos a auditar esta herramienta, ¿no? Para ello necesitamos una metodología. No podemos ir ahí como locos porque yo sé mucho y me lío a profundizar. Entonces, ¿qué planteamos nosotros? ¿Qué es lo que a nosotros no funciona? En primer lugar, pues realizar un reconocimiento. Necesitamos saber si es un Jenkins o no y qué versión tiene. ¿Dónde está? Si está en barra, si está en barra Jenkins. En segundo lugar, vamos a necesitar revisar la configuración de ese Jenkins. Luego veremos un poco más adelante en la siguiente demo por qué, pero vamos, al final Jenkins tiene un montón de cabeceras que nos da información de si tiene una API, si no tiene una API, dónde está publicada, si tienes acceso guest habilitado, qué plugins hay. A ver, muchas veces los plugins cargan rutas por defecto que podríamos consultar y revisar qué plugins hay. Y por tercero, intentar descubrir si existe alguna vulnerabilidad conocida o un exploit para acceder a ese Jenkins. Esto a veces, como ya he dicho, no es necesario porque dejan el acceso guest habilitado, con lo cual no necesitas romper nada. Y hasta aquí es lo que casi cualquiera de nuestros compañeros, de, pues, por ejemplo, de un red teaming haría. Yo he identificado que en esta IP hay un Jenkins, pues miro, tiene vulnerabilidades, lo reporto, hay que corregir esto, pero se quedan ahí. Nosotros queremos ir un pasito más allá y al final es, una vez que has entrado, vamos a ver a qué información tengo acceso, cuán comprometida puede estar llegar a una organización y realmente saber el nivel de riesgo que pueda haber. Y por último, y no por ello menos importante, es el cómo arreglar esto, porque puede parecer que simplemente actualiza, en este caso, Jenkins y ya está. No, ya como hemos visto, al final, en muchos casos son fallos de configuración que dan pie a que esto no sea seguro. Si yo lo configuro de manera correcta, a veces tengo que incluso cambiar el mecanismo o cómo tengo pensado realizar los pipelines, ¿vale? Vamos con la segunda demo. Esto es más o menos lo que pasó la primera vez que Jesús se hizo administrador de dominio con un Jenkins. Que se puede, ¿eh? A partir de un Jenkins. ¿No? En este caso, tengo aquí en segundo plano corriendo un Jenkins, ¿vale? Que está escuchando en el 8080. Vale. Contraseña admin y no sé qué cuatro números que he puesto. Bueno, esto es un Jenkins al final, espero que hayáis visto muchos. Como vemos, pues ya directamente es un Jenkins que ya tenemos preparado para que sea vulnerable con una versión antigua. Pues ya podemos ver que ya él mismo nos dice aquí en notificaciones, oye, que esto es vulnerable, actualiza y demás. Tenemos, al final, una serie de trabajos con cada una de sus iteraciones, hace cuánto se ha ejecutado, el tiempo que ha tardado en ejecutarse, si ha ido bien o mal. Y luego tenemos, por ejemplo, pues, una lista de credenciales, donde nosotros, desde Jenkins, vamos a utilizarlas para, pues, por ejemplo, desplegar en un servidor o, si tenemos un repositorio privado en GitHub, utilizar esas credenciales para acceder a GitHub, ¿no? Esto Jenkins las guarda internamente cifradas y tiene su mecanismo para acceder, ¿no? Vale. ¿Por qué os he comentado antes que Jenkins tiene muchas maneras de reconocerse y es un poco, al final, sencillo, es que es muy escandaloso Jenkins? Si yo hago una simple petición a Jenkins, voy a hacer un curl, le hago una petición y bueno, voy a poner menos V para que sea verboso y nos muestre las cabeceras de esa petición, ¿vale? Fijaos, esto es a mi Jenkins en local, ¿eh? Pero esto pasa con todos los Jenkins. Para empezar, ya nos está diciendo, mira, oye, soy un Hudson, esta es mi versión, que es el core de Jenkins, mira. Soy Jenkins y esta es mi versión. Te la doy ya, directamente. No hace falta que pongas a hacer nada. Toma. Me dice, oye, mira, ahora mismo estás autenticado como anónimo. Imaginaos que yo robo una cookie de sesión por lo que sea y hago esta petición. Pues ya directamente, en una sola petición, ya me está diciendo, oye, eres Pepito. Por si acaso, me dice, oye, que no tienes permisos. En este caso, no tienes permisos porque necesitas el permiso de lectura que viene derivado del generic lectura, bueno, que necesitas ser permiso de administer. Y por si acaso, también me dice, toma, soy este servidor.
En este caso, yo simplemente con esto ya sé que es un Jenkins que está siendo ejecutado desde un WAR, que es una versión vulnerable con distintas vulnerabilidades asociadas, que necesita autenticación, y es que ni siquiera he tenido que abrirlo. Entonces, al final, esto pasa por tener conocimiento de la materia. Si no tenemos conocimientos a lo mejor de la materia, pues pasaríamos por alto, reportaríamos vulnerabilidades y ya está. Lo que queremos hacer con las herramientas es ponerlo mucho más fácil para poder reportarlo y que la gente se empiece a poner un poco las pilas en este sentido. Entonces, ahora vamos a hablar de Flawlink TI, de Continuous Integration. En este caso, esta es un poquito más completa, no vamos a enseñarla en su plenitud porque entonces necesitaríamos más tiempo, pero sí quiero que nos quedemos, pues que de igual modo, está compuesta por una serie de módulos y luego tiene pues, las distintas fases de esa metodología que os hemos contado antes. Tenemos la parte de reconocimiento para identificar si es un Jenkins, la versión, tenemos la parte de configuración para revisar posibles fallos de seguridad, la de vulnerabilidades. Luego tenemos un apartado de exploits, ya tenemos una serie de exploits precargados para intentar ganar acceso a los Jenkins. Y por último, la de extraer información. Si yo tengo un Jenkins ya autenticado y he ganado acceso, puedo extraer información. Y por último, lo que estábamos buscando, la herramienta de botón gordo. Un scan simple en el que yo le diga, toma, mírame esto y que me devuelva todo. A diferencia del repositorio Git, en este caso pues tenemos una serie de flags para identificar el usuario y la contraseña porque a lo mejor no siempre somos atacantes o auditores de seguridad, a lo mejor somos los propios desarrolladores o los responsables de DevOps que queremos comprobar cómo está la seguridad de nuestro sistema, con lo cual, lícitamente, tenemos acceso a ese Jenkins, ¿no? Entonces, bueno. Vamos a ir con la primera demo. En este caso, pues, vamos a simplemente escanear. Vale. Perdonad. Vale, esto lo hemos hecho de manera interactiva, ¿vale? Entonces, en primer lugar, bueno, ya podemos ir viendo un poco los logs, pues ya me dice, vale, es un Jenkins y hay que encontrar la versión 1.2.1.2. Bueno, menudo genio, si esto te lo digo yo, vamos, está tirado eso, te lo da solo. Vamos a revisar la configuración, que esto ya quizás es un poco más complicado. Al final lo que va a hacer es revisar esas cabeceras y va a mirar rutas por defecto para ver si hay plugin. Ya nos está dando información de las cabeceras, si tiene el API habilitado o no. Jenkins, por defecto, tiene una API que suele publicar en el puerto 50.000, pues, por ejemplo, aquí ya nos lo diría si tiene la API habilitada y podríamos tener acceso con la CLI. Y también nos revisa si el acceso está habilitado o no. Ya nos dice, no, el acceso guest no está habilitado. Siguiente paso sería, oye, ¿quieres que te busque vulnerabilidades? Vamos a ver si tienes alguna. En este caso, la herramienta, hemos metido unas pocas solo, porque al final Jenkins tiene muchas y pues, no nos daba tiempo a meter tantas y al final nos hemos centrado solo en las altas y críticas, que también son unas cuantas. Están coloreadas, las rojas son altas, las moradas son críticas y bueno, simplemente nos reporta y dice, oye, que es vulnerable y a lo mejor puedo intentar ganar acceso. ¿Lo quieres intentar? Venga, vamos. A ver si hay suerte y no se jode nada. Vale. Me gustaría decir que esto es mucho más complicado, pero es que realmente muchas de las vulnerabilidades que tiene Jenkins son así de sencillas. Ya lo demostraron Elena y Dani el año pasado. Y pues ya está, ya tenemos acceso a Jenkins. Y ahora ya me dice, oye, ¿qué información quieres extraer? ¿No? Pues por ejemplo, vamos a intentar extraer pues, las credenciales que hemos visto antes. ¿No? Ahí están. En este caso, pues las devuelve un poco en el formato que tiene Jenkins, que es el identificador que tú le guardas, pues usuario, contraseña en claro y demás. Esto, al final, Jenkins es una herramienta open source y está documentado cómo guarda las credenciales Jenkins. No es nada del otro mundo. Simplemente es hacerlo de una manera más sencilla. Como podemos ver, son estas. Otro de los apartados que a mí más me gusta es que, lo que hemos comentado antes, si abrimos un job por completo, por ejemplo, este que hemos preparado para la demo, tenemos una ejecución en el que si vamos a ver la salida, pues simplemente este es un job tonto que lo único que va a hacer es me bajo el repositorio, ¿vale? Pero vemos que este repositorio está pues, en una URL que pues, no deberíamos de tener acceso, o a priori pues, ya me indica que no, porque es... Uy, le he dado sin querer. Es git.intranet. Pues a lo mejor es una dirección a la que yo puedo tener acceso a Jenkins, pero a esa dirección no tengo acceso porque es algo interno de una compañía, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que este job se ha ejecutado y se ha generado este espacio de trabajo en el que está el contenido. Y dentro de ese contenido está la carpeta git, que es en la que se almacena el repositorio al final, todos los cambios. Pues vamos a ver si podemos hacer algo con esto. En este caso, vamos a usar el comando dump. Uy, me he equivocado de herramienta. Vale.
Necesita un tipo, un nombre de ese tipo y luego la URL, ¿vale? Entonces, pues, por ejemplo, vamos a decirle, oye, expórtame el workspace de rooted.con, se llamaba así, ¿no? Sí. Y, bueno, en este caso, para evitar que vuelva a lanzar exploits y demás, pues le vamos a decir ya los usuarios y contraseña. Esos tres o cuatro numeritos de los que no me quiero acordar. Y... pues ahora mismo esto lo que va a hacer es, va a intentar extraer esa información y extraerme en una carpeta en /tmp por defecto. Y parece que ha ido bien. Vale, ¿qué sucede? Pues si yo ahora me voy aquí a tmp rooted.con y vemos un poco el contenido del archivo, al final tenemos precisamente ese repositorio. Si viéramos con git, con el propio comando git, vemos que se trata de un repositorio que tiene como repositorio remoto esa intranet interna a la que no tenemos acceso. Y yo me pregunto, ¿qué pasaría si una vez que tengo esto, pues lanzar alguna herramienta para buscar información, listar usuarios, por ejemplo? Pues que ahí están. Yo simplemente accediendo al repositorio he podido tener la misma información que tendría si me clono, si me clono desde una URL o... de cualquier otro modo. Al final es el problema de todo esto. Vamos bien de tiempo, ¿no? Sí. Vale. ¿Conclusiones de todo esto? Vamos a ver primero gráficamente con un buen ejemplo para verlo. ¿Vale? Aquí tenemos a nuestro desarrollador que él está utilizando las herramientas que tiene. Y él las está usando de la manera que sabe, ¿vale? Él está haciendo su trabajo, pero de seguridad, él no tiene ni idea. ¿Y qué hace seguridad? Pues, lo está mirando, ¿no? Está viendo y dice, mira, tiene un problema. Bueno, pero no pasa nada porque es algo interno. Total, no van a llegar nunca hasta ahí. O sí, no lo sabemos, pero bueno. Hay que tener claro que los entornos de DevOps tienen un problema y que la gente que nos dedicamos a seguridad no podemos seguir obviándolo. O sea, ¿cuántos de vosotros hacéis pruebas de seguridad en los entornos de desarrollo? En los propios entornos, no en el código que hay. En entornos, en entornos. Es una rareza. Y nos dedicamos a seguridad y sabemos que tienen problemas. ¿Vale? No podemos seguir ignorándolo. Segundo, la herramienta está desarrollada en ratos libres y necesitamos ayuda, porque creemos que esa herramienta de botón gordo puede ser muy útil. A mí me hubiera gustado acabar la charla diciendo, oye, está aquí publicada, pero la realidad es que tenemos que revisar un poquito cosas y especialmente los exploits que hay, que hay alguno que está cocinado por nosotros y no sabemos muy bien cómo gestionar eso. De hecho, es tema interno que estamos decidiendo si liberamos esa parte, no la liberamos, por lo menos la parte de aquí sí que la vamos a liberar y la otra trozos. Ya veremos si liberamos todo. Y luego lo siguiente es que mientras más fácil es comprometer un entorno, más se empieza a invertir en él, en corregirlo. Si esto sigue siendo una cosa complicada que miramos tres personas, no se va a solucionar, pero el problema sigue ahí, sigue estando ahí. Y necesitamos que se empiece a corregir, ¿vale? Tenemos el bonus track. Tenemos tiempo. Vamos bien de tiempo, lo habíamos preparado un poquito. En el recorte se ha ido prácticamente todo lo mío, que lo sepáis. Bueno, ¿qué os queríamos contar aquí? Pues al final, ya que habéis aguantado hasta última hora del sábado para vernos los objetos, pues unas cosas que nos sucedieron mientras estábamos ahí investigando esto tema de Jenkins. Claro, para, durante la investigación, ¿qué necesitamos? Pues nos leímos mucha, mucha documentación de Jenkins, que es muy extensa, está muy contribuida por la comunidad. Llegamos incluso a preguntar en foros especializados, sí, de expertos, a ver si nos podían echar una mano. Y indagando en páginas antiguas de la documentación, dimos con algo. ¿Cómo mola esto de dar una charla en un cine, eh? El sonido... Vale. Sí, como podéis ver ahí, Jenkins escucha por defecto en el puerto 33848 en UDP. Claro, esto cuando lo vimos dijimos, ostras, UDP, puh. Miramos un poco el código fuente, que al final es abierto, es una herramienta open source, y ahí estaba, pero no estaba de cualquier manera, estaba hardcodeado.
Listen UDP 33848. Dijimos, ostras, ¿y esto? Y no estaba escuchando en cualquier interfaz, estaba escuchando en todas las interfaces. Dijimos, joder. Entonces, antes de seguir, pequeño disclaimer. Esto se trata de un CVE que ya ha sido publicado, que a pesar de nosotros haber estado en el proceso de reportarlo, resulta que se nos adelantaron por un par de semanas. No, de hecho, menos. Bueno, qué mala. Y esto ha sido liberado en el Security Advisor de Jenkins del 29 de enero de este año. Vale, al final es una vulnerabilidad de tipo denegación de servicio, muy ligada al protocolo UDP, por la amplificación que esto conllevaba. Cabe destacar que, ya tirando un poco del hilo, esta vulnerabilidad estaba asociada al Security Issue de Jenkins interno, ¿dónde está por aquí? Este, el 1641. Jenkins por debajo utiliza Jira para autogestionarse. Y esa misma incidencia estaba relacionada con esta otra, que versa así. Oye, ¿qué hay que hacer Jenkins seguro por defecto? Si veis la fecha de creación, es de octubre de 2015 y ya estaban documentando que, oye, que hay cosas que... ¿Cómo es posible que este puerto UDP esté aquí hardcodeado y no se pueda configurar? Bueno, pues debe ser que hicieron algunos meses y ya en marzo de 2016 dijeron, quita, quita, que esto es mucho jaleo. Bueno, pues ya os decimos de antemano que la solución ha sido eliminar el código. Toda la funcionalidad que tenía asociada a esto, que era ligada a una serie de plugins, se la han cazado. Indagando un poco más, al final es un puerto que responde a cualquier cosa. No tiene un protocolo asociado, no tiene ningún mecanismo. Es un puerto UDP que escucha lo que tú le mandes y te responde un texto tonto, ¿no? No tan tonto. Al final tú le envías, por ejemplo, un paquete, un simple byte, un salto de línea, una A, y él te responde con aproximadamente unos 240 caracteres, con lo cual hay una amplificación de 1 a 240. Esto quiere decir que si yo modifico la IP origen, que se puede hacer en UDP, y le digo, oye, no me respondas a mí, responde a esta persona, y si en vez de mandárselo a un Jenkins se lo mando a 18, pues estamos generando un ataque de denegación de servicio, que es lo que ha sido reportado. Pero a nosotros lo que más nos quema es que no devuelve información interna. Oigan, señores, ¿cómo es posible que esto esté aquí y nadie se haya tirado los pelos? Os vamos a poner un ejemplo de lo que devuelve nuestro Jenkins. ¿Vale? Si queréis, como tenemos un momentín, os lo enseño. Sí. Sorprendentemente vamos bien de tiempo. Mira. Si yo hago la petición por UDP a mi localhost, y en este caso, en el 33848, se ha conectado, digo, ¡oli! Y ahí está. Me devuelve un precioso XML diciendo, hola, soy un Jenkins, esta es mi versión. Y no solo eso, me dice, que esta es mi URL. Y no solo eso, oye, que este es mi puerto, conéctate aquí. Entonces, ¿qué es lo que dijimos nosotros? ¿Qué pensamos? Ostras. Vamos a escanearlo. Así que nos lanzamos a escanear internet. De primeras cometimos fallos de novato, ¿verdad, Palmita? No te veo por ahí estarás. Dijimos, venga, esto tiene que tardar poco. 10 milisegundos por puerto, ¡ah! Pues efectivamente, en 2 horas habíamos repasado todo internet, excluyendo IP restringidas. Pero claro, cero resultados. Entonces dijimos, venga, vamos a currarlo esto un poco. Y afinando un poco más la búsqueda, dejando ya un timeout de unos 10, 20 segundos, en 2 días, nos respondieron más de 17.000 IPs a ese puerto. Claro, nuestra cara fue un poco como, wow, ¿qué hace esto aquí? No sé qué me preocupa más, si que me esté respondiendo que sea un Jenkins o que esto esté publicado directamente. Y nada, simplemente para acabar, nos gustan los datos, ¿vale? Entonces, vamos a dar un poco más datos. Y es que encontramos más o menos 9.000 Jenkins públicos. Muchos de esas IPs eran honeypots que tú le enviabas algo y él te respondía lo mismo, como si fuera un chat, ¿no? Dice, hola, hola. El 23% estaban en Norteamérica, un 30% en Europa y un 40% estaban en Asia. Pero de ese 40% que había en Asia, un 30% solo estaban en China. Y se podía sacar bastante información jugosa de ellos, ¿vale? Pero lo mejor de todo y lo más importante es a lo que se refiere en puertos, vamos, en datos, era la relación de puertos, ¿vale? La gran mayoría estaban en puertos por defecto, lo que quiere decir que o eran Jenkins que estaban configurados de tal manera que no se había tocado las configuraciones, por lo cual, siguiendo lo que habíamos visto en ediciones anteriores, puedes saltarte la autenticación, puedes saltarte una serie de medidas y puedes acceder a ellos. Y luego,
nos encontramos una serie de Jenkins que estaban en puertos atípicos, que si no hubiese sido por esta vulnerabilidad de UDP, no hubiesen sido capaces de saber que estaban ahí. Imaginaos, cualquier escáner estilo Sodan pues no escanea el puerto 18.080, no, por ejemplo. En cambio, nosotros, con una simple petición UDP, además dirigida, ya directamente me dice, ah, vale, el Jenkins lo tengo levantado en este servicio HTTP. Lo que quiere decir que, por ejemplo, los resultados que el año pasado dimos eran todavía peores porque había una serie de Jenkins que estaban en otras ubicaciones que podíamos encontrar. Y poca cosa más. O sea, hasta aquí hemos llegado. Esperemos que podáis ayudarnos. No. ¿Eh? No, hombre, mi gráfico preferido. Ah, vale, perdón. Vale, sí, se me ha ido totalmente. Además, es el gráfico que más trabajo ha tenido, pero bueno. En este gráfico, ¿vale?, podéis ver las versiones de Jenkins a la izquierda y los años en los que han estado, ¿vale? Las pelotitas, el rojo es si presentan vulnerabilidades críticas, el naranja, amarillo si son altas o medias. Como podéis ver, lo que hemos puesto es la vulnerabilidad más alta detectada. Sí. Nos hubiera gustado poner una pelotita en low o directamente sin vulnerabilidades, pero es que de todos los que hemos escaneado, ninguno. Efectivamente. O sea, el que mejor está tiene medias. Es una media y daros cuenta que es prácticamente de 2020 que todavía no se ha empezado a comprobar si tiene fallos de seguridad, ¿vale? Entonces, como podéis ver, el 20% son cores el 20% del core de Jenkins son vulnerabilidades críticas y con la herramienta que estamos montando, prácticamente todas las versiones de Jenkins van a tener algún tipo de exploit o algún tipo de vulnerabilidad que podemos aprovechar. Yo le propuse a Dani montarnos una botnet, irnos a las Bahamas, pero me dijo, no, hombre, no, esto presentamos en la RUTE, y aquí estamos. Y por eso no vamos a liberarlo, hay que ir a las Bahamas. Y ya sí que sí, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. ¿Y preguntas? ¿Alguna pregunta? Nos queremos ir ya todos a casa. Pues nada, habéis sido muy claros. Vale, como un sutil reminder para la gente que no se haya enterado todavía, Rutez hace una fiesta esta noche, es en la sala 8:30, en Tribunal, Salabat. A partir de las 12, de 12 a 1, os podréis acreditar y os darán una pulserita y una consumición a todos los asistentes y podéis llevar hasta un acompañante, lo único que no recibirá la consumición gratuita, pero sí puede pasar perfectamente. Y ahora, había planificado originalmente un descanso, pero no se va a dar, vamos a pasar directamente a la entrega de premios y al closing de la RUTE en la sala 25, ¿vale? Venga, hasta luego.